Buenas noches. Un sorbo de un delicioso y aromático cafecito y desde luego una ligera fumada a un cigarrillo. Dicen que esto ayuda a concentrar para meditar mejor. Puede que sea cierto, puede que sea solo una fábula, como las muchas que circulan en torno a diversos hechos, a diversas circunstancias. Tal es el caso de las que les cuento enseguida. Los Estados Unidos de Norteamérica, durante años, años y más años, las y los mexicanos siempre tuvimos la idea, tuvimos la creencia de que el gobierno gringo era infalible, de que el gobierno gringo hacía todas las cosas bien, con técnicas especializadas, con procedimientos, valga la redundancia, infalibles. Uno de sus brazos fuertes en la investigación de delitos, la DEA, la famosa DEA, aquella que desde el asesinato de Quique Camarena se empezó a destacar como una institución infalible, como una institución que asunto que caía en sus manos era trabajado de una manera tal que pues nadie se escapaba de la justicia gringa gracias a las investigaciones de la DEA. Hoy me sorprende y sorprende a muchos millones de mexicanos el caso del general Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en el sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto, y que hace cosa de un mes y escasos tres días fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por elementos de la DEA, acusado de no sé qué tantas cosas. Se pensó en aquel momento y en días posteriores que la libertad del general Cienfuegos estaba en riesgo por el resto de su vida, pues a sus 72 años de edad, muy difícil que pudiera librar a la justicia norteamericana. Y se nos va dando la sorpresa, hombre, de que el general Cienfuegos nada tiene que ver con la justicia gringa. ¿Y qué viene de retache para México? La conclusión, amigas y amigos, fuera de si el general Cienfuegos es culpable o inocente, la conclusión, ¿qué le sucedió al sistema de investigación, de procuración de justicia gringo? ¿Acaso los gabachos inventaron delitos? ¿Acaso los gabachos, los gringos de la DEA, orquestaron alguna situación para poder detener y mantener prisionero por más de un mes al general Cienfuegos? El hecho de haber decidido no intentar ningún procedimiento judicial en contra del general Cienfuegos pone en entredicho la eficacia de la DEA, la eficacia del gobierno gringo contra situaciones como las de que se acusaba al general Cienfuegos. ¿Será esto el principio de un desmoronamiento de la credibilidad en la justicia gringa, de la credibilidad en las investigaciones y ejecuciones de diversas investigaciones por parte de la DEA? ¿Usted qué opina, amiga, amigo? Déjenme sus comentarios. Son sumamente importantes para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Amigas, amigos, para el friecito. Salud.